¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en la 14ª clase de nuestro 11º curso de actualización en imagen cardíaca que estamos dando por la plataforma de Tecnoimagen. Hoy, antes voy a presentar a los coordinadores del curso, como todos los miércoles. Voy a presentar primero a la doctora Analía Gamarra. Buenas noches, Analía, ¿cómo está? Buenas noches, Martín, buenas noches a todos. Bueno, muy bien. Luego a Mauro Díaz Rengifo, que aquí está también. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Y a Martín Fernández, coordinador de Unión. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Martín? Todo bien. Bueno, mientras hacemos las presentaciones en estos minutos, antes de iniciar las charlas, les cuento que hoy vamos a tener una conferencia en dueto. Ellos son el doctor Juan Carlos Morbidoni y la doctora Alma Arrioja. Alma Arrioja es cardióloga, ella se dedica a imagen cardíaca del Hospital El Carmen en Santiago de Chile y además es editora de la revista RETIC, de la prestigiosa revista RETIC, que les recomiendo, de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Española de Cardiología, de Imagen Cardíaca, perdón, y es board de CICIAC, de la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca. Y Juan Morbidoni, que va a ser el dueto sobre este tema de hoy, que es Actualízame en Imagen Cardíaca. Él es staff de Imagen Cardíaca del Sanatorio San Jerónimo en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Pero lo más importante de ellos es que son ex nuestros. Ellos han pasado por nuestro servicio con la realidad que con una, le diría, ¿cómo llamarlo? Les diría, si tuviera que poner un nombre sería estelar. Tanto Juan como Alma han sido nuestros que
han aprovechado y han trabajado, inclusive se han ido debutando en el curso internacional nuestro, que es otro curso, que no es este, que es la internacional, dando clases en el curso internacional, que eso lo hacemos generalmente con la gente cuando ya está muy preparada. Y realmente los dos han pasado por el servicio, prácticamente no estuvieron juntos porque estuvieron en sanatorios diferentes, pero han pasado con una calidad humana y una calidad sobre todo científica muy buena, que los hace hoy estar juntos, juntos en este dueto de Actualízame en Estenosis Aórtica. Antes de presentar a nuestras estrellas invitadas también que tenemos, saludamos a Juan y a Alma. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Bueno, todo el equipo hermoso que tenés. Flor de responsabilidad nos acabas de pasar, y la verdad que muchas gracias por tu invitación, por tu constante interés, porque nosotros estemos integrados a tu equipo desde el primer día hasta siempre, calculo. Y bueno, y muy agradecido de estar en esta mesa tan, tan linda. Veo ahí gente que he cruzado mucho en Buenos Aires, el doctor Hugo Grancelli, bueno, todos tus coordinadores, que tuve lamentablemente poco tiempo para compartir cosas, pero mediante esta realidad que es la pandemia y la virtualidad los puedo ver día a día, todos los miércoles en este caso. Así que nada, agradecimientos hacia ti. Bien, y ahora presentamos a la señora Alma, la doctora Alma Arrioja, que está en Chile actualmente. Ella es venezolana y también ha tenido un paso estelar por nuestro servicio. Alma, buenas noches. Buenas noches, doctor Martín, y a todos los que están acá. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí, y probablemente muchos no lo saben, pero nos reunió la casualidad. Y gracias a una casualidad en un congreso, bueno, estamos unidos. Académicamente, una estadía maravillosa cuando compartimos en Buenos Aires, y contarles al resto que la experiencia de trabajo con el doctor Lombardero fue única, y es la razón por la cual seguimos, como la mencionaba, conectados académicamente, y un privilegio estar en la clase de hoy con un tema que nos encanta. Muchas gracias a todos los que están acá también, y con muchas ansias y expectativas de que disfruten la charla. Una cosa importante, yo la conozco, Alma, en un congreso de la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca, creo que fue o en Lima o en... ¿Dónde fue, Alma? En Panamá. Y yo no la conocía a ella, pero ella estaba presentando un caso, lo presentó un caso dificilísimo, fantástico, lo presentó. Y entonces pregunto a una médica que estaba al lado mío, le digo, qué bien que lo presentó. Me dice, si supieras que recién conoce el caso. ¿Por qué? Porque en México había habido un terremoto, la que iba a presentar el caso, que era la que lo conocía, no pudo venir, y Alma salió al toro, como decimos en Argentina, con el caso que ni sabía, y lo presentó como si era de ella. La verdad, dije, quiero hablar con esta mujer, y la tuvimos en Buenos Aires durante un par de años trabajando con nosotros, y la verdad que fue un placer. Bien, vamos a presentar nuestras estrellas de hoy. El doctor Hugo Grancelli es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y es el director de Cardiología Clínica del Sanatorio de la Trinidad. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos los amigos y conocidos que veo. Así que va a ser un gusto compartir esta sesión con ustedes. Bien, y también tenemos a la segunda estrella, que la tenemos todos los miércoles, por suerte, gracias a la vida, que es el doctor Jorge Lowenstein. Jorge, buenas noches. Buenas noches, acá en primera fila, en un palco, tratando de recordar y aprender de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, esos dos van a estar respondiendo preguntas que le van a hacer justamente Juan y Alma, para hacerlo bien dinámico y hacerlo diferente, como tratamos de hacerlo todos los miércoles de acá. Así que, siendo ya pasados los 5 minutos de presentaciones, para que la gente se vaya incorporando, les contamos que esta charla se pueden ver a través de la página de Tecnoimagen. Analía, ¿cuál es? Mira, Martín, siempre en el mail que les llega para conectarse a la clase, a todos les llega el link. De todas formas, yo ahora en el chat les voy a volver a pegar el link para que todos lo puedan tener. Bien, hemos llegado allá a casi 3.000 inscriptos, de los cuales muchos lo ven después por YouTube y por la plataforma de Tecnoimagen, porque aparentemente este horario en Latinoamérica no es tan fácil para muchos cardiólogos, por eso lo ven después, y tenemos muchísima audiencia después, obviamente. Así que estamos llegando a los 3.000 inscriptos, nos quedan 3 clases nada más. Bien, doctor Morbidoni, doctora Alma Rioja, la noche es de ustedes.
Perfecto. Voy a compartir pantalla en este momento. Genial, Alma. Bien, entonces, buenas noches nuevamente a Juan y a mí. Nos ha tocado esta tarea de preparar una charla en dueto titulada Actualízame en Estenosis Aórtica. Y comenzamos. Cuéntanos un poco de esto, Juan. Bueno, antes que nada, Alma, la verdad que la veo muy difícil con Lowenstein sentado en primera fila. Vamos a tratar de dar un poco de luz a un montón de temas, pero creo que la palabra de él al final nos va a hacer un pantallazo de la realidad. Es una valvulopatía hermosa, la verdad que los que hacemos eco, cuando aprovechamos el eco y vemos esa velocidad pico, ese ruido, y empieza a ser un paciente diferente. No es un eco normal, es un eco que vamos a estar unos cuantos minutos analizando. Eso es lo lindo de la estenosis aórtica, creo que de las más apasionantes. Como todos sabemos, la causa principal es la esclerodegeneración de la válvula. Hoy en día, algunas causas que en algún momento, como el reumatismo, teníamos, han pasado a la historia, pero vemos cada vez menos. La bicúspide ocupa un lugar en esta patología. Sabemos que un 2% de la población tiene válvula bicúspide y que alrededor de los 40, 50 años, casi la mitad va a degenerar, va a calcificar y va a generar una estenosis aórtica significativa. Pero claramente es una patología que está relacionada con la senectud. A mayor edad, mayor calcificación y mayor afección de la válvula. En los mayores de 80 años, casi un 4% tiene estenosis aórtica severa. Es un proceso activo como la aterosclerosis. Avanza y es implacable. Además, está relacionada con rigidez arterial y la caída de la compliance arterial. O sea, no es una potestad de la válvula aórtica solamente. Está aparejado disfunción ventricular, se asocia con hipertensión y con enfermedad coronaria, y es una patología que, como dije recién, no debemos llevar solamente al campo de la válvula, tenemos que abrir la cabeza y pensar de que hay un montón de componentes en su cuantificación que van a ser muy importantes. Bien, como les dije, su evolución es implacable, esto ya lo sabemos desde Ross y desde Bramwell, desde el año 68, cuando la válvula empieza a cantar síntomas, no tenemos más nada que hacer salvo que cambiar la válvula o colocar una válvula percutánea. Eso ya lo sabemos desde hace años, Carabello lo demuestra en este gráfico tan significativo, en donde si no hacemos nada con ella, la expectativa de vida es prácticamente nula a los 6 años, por lo tanto, su evolución una vez que empieza a cantar síntomas, nos está marcando la cancha y tenemos que hacer algo. Y no hay tratamiento vía oral que pueda revertir esta evolución. Bien, y acá lo que le decía recién, no todo es la válvula. En algún momento, o en otras épocas, con otras estadísticas, prácticamente hablar de estenosis aórtica era decir, bueno, una velocidad alta, un gradiente alto. La población era más joven, no estaba en el medio de la hipertensión arterial, se creía que la hipertensión no era una comorbilidad asociada, pero de repente empezamos a ver en la estadística que los pacientes empiezan a tener cada vez más años, empiezan a tener hipertensión, aterosclerosis, empiezan a tener disfunción ventricular, la cuantificación de esa estenosis aórtica deja de ser tan sencillo. Hay rigidez de la aorta, esto lleva a que la impedancia aórtica aumente, que la compliance arterial caiga, entonces se agrega un segundo componente a esa válvula estenótica. La fracción de eyección cae, el volumen sistólico cae, los gradientes caen, pero la válvula se sigue calcificando. Y acá donde entra el verdadero desafío del ecocardiografista, en este caso todos nosotros, saber si esa válvula realmente es la culpable de lo que está pasando. Porque la razón acá es que hay, sintetizando lo que mencionaba Juan, tres componentes importantes, que es el componente, aparte del valvular, que es el primer componente, está el componente vascular y el componente miocárdico. Es decir, no debemos mirar nada más la válvula, y es quizá el mensaje más importante de esta charla, de esta lámina, perdón. Bien, bueno, esta lámina es bastante esclarecedora. Tenemos la carga, en este caso valvular, a la izquierda, en donde la enfermedad se limita solamente a la válvula. Vamos a tener un match entre gradientes y válvula. Vamos a ver válvulas pequeñas, áreas valvulares pequeñas con gradientes altos. En el caso del segundo componente, el segundo exceso de poscarga, que es la carga vascular, acá va a empezar a jugar un rol fundamental porque vamos a empezar a tener paradoja del área valvular con los gradientes. Vamos a tener áreas chiquititas, menos de un centímetro con gradientes bajos.
Entonces, las cosas no empiezan a cerrar y nos empezamos a preguntar el porqué de las cosas. Y acá, fundamental esto. Esto es fundamental porque precisamente de la mano de, con lo que Juan mencionaba, es que el componente vascular es tan importante que acá, y esto es tomado de Dumenil de hace muchísimo tiempo, que siempre es necesario evaluar, y no solamente para estenosis aórtica, sino para cualquier enfermedad valvular, para cualquier valvulopatía, es siempre evaluar al paciente en condiciones de carga idóneas. La razón la vamos a explicar más adelante, pero el mensaje es que un paciente con estenosis aórtica evaluado en hipertensión arterial, vamos a subestimar los gradientes y, por tanto, la severidad de la estenosis. Entonces, Alma, mensaje. ¿Y qué haces si en tu consultorio tenés un paciente con 180 de sistólica y le estás cuantificando esa válvula? No reporto la severidad de la estenosis, sino que pido controlar al paciente y luego es que voy a hacer cuantificación de estenosis porque recordamos, siempre recordamos la ecuación de los flujos. Flujo es área por ITV. Si yo tengo hemodinámica alterada, los flujos se van a alterar, con lo cual los gradientes transvalvulares van a ser irreales. Y esto aplica no solamente para eco, sino también para cateterismo. Por lo tanto, paciente con enfermedad valvular debe evaluarse en condiciones de carga adecuada. Llámese presión arterial adecuada, frecuencia cardíaca lo más parecido a la adecuada posible. Bien, y como toda la ecografía, como todo, absolutamente todo lo que medimos y todo lo que vamos a informar, necesitamos tener una cuantificación multiparamétrica. Pero tenemos un montón de parámetros para medir la válvula, Alma, no sé qué tenés para opinar de esto. Son muchísimos. Sí, aquí son muchísimos parámetros y no se le hace todo a todos, es uno de los mensajes más importantes acá. El que mucho mide, poco sabe, es uno de los mensajes que me han enseñado unos mis maestros y lo más importante acá es siempre saber darle el uso apropiado a los parámetros. Esto es tomado de las guías de cuantificación ya de hace algún tiempo, más de 10 años, pero hay parámetros que siempre debemos medir y siempre debemos reportar en estenosis aórtica, que son velocidad, gradiente medio, área valvular. Sin embargo, sabemos las falencias que tiene, pero no es punto de discusión en este minuto. Y hay otros parámetros que son en otros pacientes o en algunos pacientes cuando tenemos dudas. Está el área dimensional, que aunque no es de primera instancia, lo utilizamos con bastante frecuencia. El área planimétrica, hay muchísimos parámetros, no nos vamos a detener. Solo sepan que hay parámetros como la impedancia valvuloarterial, el índice de pérdida de energía, la recuperación de gradientes o en las áreas con presiones recuperadas, que esto es un tema que al doctor Lombardero le encanta, tanto como a nosotros, y es importante saber que el uso se le da cuando no nos está cerrando algo y siempre que esté en las condiciones dadas. Bien, y para empezar a un poco a desarmar cada uno de estos ítems que nombrabas, Alma, saber que el abordaje que tenemos que utilizar es multiparamétrico, debemos saber a qué pacientes, debemos nunca soslayar la clínica de los pacientes y tenemos que considerar como primera medida la anatomía valvular, el calcio que tiene esa válvula, la morfología de la calcificación, si hay calcio proyectado hacia el tacto, si compromete las comisuras de la válvula, si es que la ventana nos deja apreciar esa anatomía. Debemos valernos del Doppler para ver flujos, para ver si además existe insuficiencia aórtica agregada, que es una patología muy prevalente, hasta un 75% de estos pacientes tienen insuficiencia aórtica de diferentes grados. Debemos valorar el ventrículo izquierdo y fundamental las dimensiones de la aorta, como bien mencionabas, con lo de la recuperación de presiones, que luego lo vamos a comentar. La presión arterial, ya lo dijimos, es fundamental que si el paciente es hipertenso, recitemos al paciente, si el paciente sigue muy hipertenso, porque seguramente esa cuantificación va a estar de manera errónea estimada. Y también tenemos que saber que los pacientes, cuanto más severo es el compromiso de la válvula, más periódico tiene que ser el control en el caso de los asintomáticos. Bien, los tres parámetros que nombraba Alma, la velocidad de pico sistólico, el gradiente medio y el área valvular, que obviamente es fundamental indexarla, sobre todo en niños, en adolescentes y en adultos pequeños, con superficies corporales pequeñas, porque podemos estar enfermando gente que no está enferma. Entonces es fundamental indexarlos.
no solo hallar la clínica, lo que decíamos, la insuficiencia aórtica, hay que contemplarla porque nos va a dar hiperflujo en la válvula, entonces podemos estar sobreestimando la severidad de la estenosis y la función del ventrículo izquierdo. La clínica nunca la podemos dejar de lado, siempre tenemos que pensar el paciente que tenemos enfrente, preguntarle de la sintomatología. No somos una máquina que hacemos cálculos, sino que somos médicos que evaluamos y le preguntamos un breve interrogatorio al paciente y hasta además debemos ocultarlo. Y es fundamental en la valoración analizar las discrepancias que vamos a ir encontrando. Por tanto, hay que revisar y hay que volver a medir el tracto, hay que volver a medir los integrales de flujo si algo no nos cierra. Eso es fundamental. La velocidad máxima, uno de los criterios que más robustez tiene. Tanto la velocidad máxima como el gradiente medio. La variabilidad interobservador es de las que menos errores tiene, con un índice de capa muy alto, muy cercano a 1. Es fácil, es sencillo. La única limitante que tenemos es la mala alineación. Es fundamental estar con un ángulo menor a 15 grados. Es fundamental estar bien alineados, que vamos a ver después, más adelante, las falencias que tenemos en cierta población. Debemos recordar que el espectro necesitamos a veces abrirlo, la velocidad de barrido hay que llevarla a 50, 100, y ver bien, analizar bien ese espectro, sacar el deflecado que muchas veces nos aparece. Existe una interfaz entre el espectro y la parte negra de la pantalla para poder trazar bien, en el caso después del gradiente medio, el integral de flujo. Es fundamental el color, valernos del color para ver en qué sector tenemos el sector el área de mayor aliasing, el mayor aliasing de color para poder trazar en ese lugar el Doppler continuo. Y obviamente nunca, nunca tenemos que usar la corrección angular. Tenemos que ir directamente con 0 grados, alinearnos más paralelo al jet de la estenosis. Y acá surge un tema también de debate que es muy interesante. ¿Qué pasa con los pacientes fibrilados? En este caso, bueno, no sé cuál es tu opinión, Alma, pero ¿qué harías con un paciente que lo tiene fibrilado? Esta es una muy buena pregunta porque a nosotros nos enseñan que cuando estamos en ritmo sinusal debemos hacer un promedio entre 3 y 5 mediciones y cuando está el paciente en no sinusal hasta 10 mediciones. Vida real, hablemos de medicina basada en la existencia, salvo los equipos nuevos, automatizados, que con presionar solamente un botón, tenemos todos los espectros medidos, a veces hay que hacerle algunas correcciones. Usualmente no llegamos a 10 mediciones, pero sí tratamos de no tomar los extremos, es decir, no tomamos ni el extremo de menor velocidad ni el de mayor velocidad. De buena práctica, unas 5 mediciones cuando el paciente está en ritmo no sinusal, pero salvando los extremos. Ahora, si yo te preguntase, ¿dónde buscas la velocidad máxima, Juan? Cuéntanos, ¿dónde la tomas? ¿Crees que dejemos pasar un poquito o te doy una respuesta? Te doy mi opinión ahora, Alma. No, bueno, la dejamos pasar un poquito. Vamos a dejar porque hay algo más adelante. Bueno, el gradiente medio es otro de los parámetros. Tanto la velocidad sistólica máxima como el gradiente medio son flujos dependientes. Esto es fundamental saberlo. Bueno, el gradiente medio básicamente es el gradiente que hay durante toda la sístole. No es el gradiente, no es la velocidad pico, no es el gradiente instantáneo que medimos con la velocidad máxima a través de Bernoulli vamos a calcular, sino que es el gradiente durante toda la sístole desde que la sigmoide aórtica se abre hasta que se cierra. Eso básicamente se hace trazando la integral de todo el flujo aórtico. Es fundamental a veces la velocidad de barrido para poder establecer bien el límite. No tenemos que exagerar el contorno del espectro. Muchas veces tenemos la tendencia a creer que el paciente tenga un poquito más de gradiente para informar una severidad, porque a veces tenemos un poco de morbo y nos da un poco de placer, pero tenemos que ser sinceros y decir, bueno, acá está un poco deflecado, hay mucho ruido, le bajamos un poco la ganancia de grises para ir a marcar perfectamente el integral de ese jet. Bueno, y tenemos obviamente situaciones en donde podemos infraestimar. Básicamente, pobre señal Doppler, el ángulo no sea correcto, esto es lo mismo para la velocidad, la falta de experiencia, obviamente, esto es fundamental. Tenemos que practicar en todos nuestros pacientes, por más que sean sanos, alinearnos bien, y obviamente la disfunción ventricular. En este caso, como es flujo dependiente la disfunción ventricular, ya vamos a ver que tenemos una población en donde vamos a tener serios problemas para determinar gradientes por el tema de la disfunción ventricular. Acá el fenómeno de recuperación de presiones, que lo vamos a nombrar más adelante, es muy importante tenerlo en cuenta para poder calcular en algunos pacientes que ya vamos a hablar, el verdadero gradiente que tiene ese paciente y la verdadera área valvular.
Bien, la ecuación de continuidad que todos conocemos, si bien es, una, es un cálculo que tiene mucha tasa de error, porque son tres parámetros que metemos adentro de una fórmula, encima que el numerador está elevado a la potencia, sin embargo tiene mucha robustez en cuanto a los puntos finales. El área valvular es muy criticada, vamos a escuchar después la, la opinión de Martín, pero sigue siendo una medida muy robusta en cuanto a pronóstico. Y en todos los trabajos lo siguen dando, están todos los estudios de investigación, y nosotros sabemos que el número uno es nuestro punto de corte. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la continuidad? La continuidad básicamente se vale con la ley de conservación de la masa. Todo lo que ingresa por el tracto, en cada latido va a salir por la válvula aórtica, independientemente del grado de estenosis que tenga. Obviamente que por continuidad, si bajamos el diámetro a nivel del área valvular que está estenosada, va a tener que aumentarse la velocidad para mantenerse esa continuidad, esa preservación. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? El flujo se va a achicar, se va a contraer, va a formar esa vena contacta que va a atravesar a través de la válvula y va a aumentar sus velocidades. Justamente en eso consiste la ecuación de continuidad y a partir de ella calculamos el área valvular. En el numerador tenemos el área del tracto, este es un punto muy importante que lo vamos a analizar más adelante, sobre todo porque es uno de los parámetros que más errores nos trae a la hora de calcular el área. El BTI, o sea, la integral de flujo del tracto, que también es un tema controvertido, pero que tiene menos tasa de error, y en el denominador, la integral de la velocidad aórtica, como ya vimos. Todo eso vamos a meter en esa fórmula y a partir de ella vamos a obtener el área valvular efectiva, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Bien, lo mismo que decíamos recién, es un alto predictor de eventos, por eso el área valvular sigue estando en todos lados por más que se lo critique. Quizás, y vamos a ver también más adelante, el área valvular cuando tenemos el match entre gradientes muy altos, con velocidades altas y un área menor a 1, el área encaje perfecto. Pero en los pacientes en donde no tenemos un gradiente elevado, donde tenemos velocidades menos de 4 metros, el área empieza a ser un problema, porque catalogamos como severos a muchos pacientes. Bien, es importante las medidas y las mediciones seriadas de nuestros pacientes. Quedan dudas, seguir midiendo, medir dos o tres espectros más, promediar en el caso de los pacientes con FA, tomar cuanto más latidos mejor siempre, obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo. Hay que saber que hay una infraestimación porque el tracto tiene una morfología que no es redonda, como ya sabemos, Martín siempre nos habla de eso. Luego Alma va a nombrar algunos trabajitos que al respecto han presentado en algunos congresos, pero el tracto es elíptico y el eco no es el mejor método, el eco 2D, no es el mejor método para poder mensurarlo. Bueno, es fundamental la variabilidad. Como les dije, la medición del tracto, el diámetro del tracto es lo que más error trae y lo que más nos va a sobreestimar la severidad de la estenosis, es decir, nos va a infraestimar el área valvular. Esa es una de las limitaciones más importantes que tiene la ecuación de continuidad y el área por ecuación de continuidad. Bien, acá viene una pregunta que me parece que es crucial poder hacerla. Creo que Ethel tiene por ahí dando vueltas en. Sí, Ethel, hacemos la primera pregunta, por favor. Es, cuando medimos el área valvular por continuidad, ¿dónde está o qué estamos midiendo nosotros? ¿El área del tracto de salida? ¿El área del anillo aórtico? ¿El área efectiva de la válvula? ¿O el área anatómica del agua? Mientras bien. Tanto, Juan nos va contando dónde medimos el tracto de salida. Bueno, eso es mientras están, sí, perdón, Martín. Mientras los, nuestros colegas están pensando la pregunta, les cuento que al final de estas dos charlas tendremos las opiniones del doctor Hugo Brancelli, que va a hablar sobre todo del tiempo quirúrgico asintomático de esta enfermedad, y del doctor Jorge Lowenstein, que nos va a contar ecoestrés y estrés, su comentario y su experiencia personal luego de estas charlas. Ahora sí, Alma, continuamos. Un pequeño corte comercial nada más. Perfecto. Parroquial. Luego de las pausas comerciales, cuéntanos, Juan, ¿dónde medimos el tracto? Y damos 30 segunditos mientras tanto para que nuestra audiencia nos diga qué es lo que medimos por la ecuación de continuidad. Bueno, qué tema, Alma, porque antes nos decían que teníamos que irnos hasta 10 milímetros del anillo, del plano del anillo, después a 5 milímetros, después a 2, y ahora parece que hay que medirlo en el anillo.
No sé qué opinás. Sí, váyanse más lejos y ahora váyanse más cerca, si nos tienen para allá y para acá. Nos decían antes, tal cual como tú lo mencionabas, un poco más lejos del anillo. Ya sabemos, y esto puede ser motivo de otra charla, que lo que está recomendado es que se mida lo más próximo al anillo o lo más próximo como tal a ese anillo virtual aórtico que tenemos, lo vamos a mostrar posteriormente, dónde es la bisectriz donde tenemos que trazar. Ahora, ¿podemos ver el resultado de la encuesta? Primera pregunta. Excelente. Área valvular efectiva es la que mide por ecuación de continuidad. Juan lo mencionaba, lo explicó perfectamente. ¿Por qué no la anatómica? La anatómica la medimos es con la planimetría de la válvula. Las otras dos no tienen cabida en este momento, así que 53% está despierto en este bien. Momento de la charla. Continuamos. Bien, bien. Bueno, esta diapositiva un poco lo vamos a nombrar más adelante con un trabajo muy lindo que salió. Publicado hace poco, después lo vamos a ir después a las morfologías del tracto. Pero básicamente, ¿dónde tenemos que trazar la bisectriz para medir bien el tracto? Nos dicen ahora que tenemos que ir cerca del anillo. Esto vamos a ver más adelante por qué. Pero hay que tener en cuenta que debemos largar desde la valva no coronariana, perdón, de la coronariana de la derecha. Dije mal, perdón. Debemos trazar la bisectriz hasta la comisura de la no coronariana con la coronariana izquierda. Ojo que muchas veces podemos estar cortando mal el eje, el paraesternal largo, y estamos haciendo un corte tangencial del tracto. Si lo estamos haciendo tangencial, ese tracto nos va a dar más chiquito, y si ese tracto nos da más chiquito, el área valvular por continuidad nos va a dar más chiquita, porque el numerador es más chiquito. Entonces, acá es importante que prestemos mucha atención. Sí, y hay un sabio filósofo argentino que siempre dice: midas donde midas el tracto, siempre lo vas a medir mal por eso. Entonces, este es uno de los mensajes importantes porque nos equivocamos mucho por eco, por la medición del diámetro del tracto de salida, por lo que Juan mencionaba, es que no nos alineamos correctamente y tenemos la tendencia a hacer como la imagen C, tener la valva coronariana derecha y la no coronárica, tenerlas abombaditas y trazar allí cuando realmente ese no es el sitio de la bisectriz. Entonces, si medimos ya mal el tracto postrastorácico, si además le sumamos que a veces no tomamos en cuenta la calcificación, como en la imagen D, por ejemplo, no se ve tan bien, pero hay un poco de calcio allí, vamos a obtener una medida errónea del tracto, del área del tracto y consecuentemente un área valvular inadecuada o errónea. Cuéntanos un poquito acá, Juan, de las morfologías del tracto de salida. Bien, esto es un poco lo que hablábamos recién. Este es un trabajo muy, muy lindo de Ezequiel Bucetti. Tenemos el orgullo que es argentino. Salió de nuestro sistema de salud. Está viviendo, si no me equivoco, en Canadá, del grupo de Pivarot. Y bueno, ellos hicieron un trabajo muy interesante en donde valoraron con resonancia las morfologías del tracto de salida. Y, oh casualidad, la gran mayoría, más del 70%, tiene una morfología en reloj de arena. Es decir, que si uno se aleja del plano del anillo y apicaliza el corte del tracto, ese tracto va a ser más chiquito el diámetro, y por lo tanto va a estar sobreestimando la severidad de la estenosis. Claro. Si uno se va hacia el plano del anillo, es una medida más real. Es una medida más real de lo que vamos a calcular en el área valvular. Esto comparado contra resonancia. Si uno toma que la mayor población nuestra tiene morfología en reloj de arena, si uno toma a 10 milímetros, como nos decían antes, la medida del tracto, vamos a sobreestimar la severidad, o sea, subestimar el volumen sistólico hasta un poco más del 20%. Eso es muchísimo. Entonces lo recomendado es irse al anillo. Debemos saber también que hay morfologías cilíndricas, que es lo menos frecuente, en ese caso no hay mucha variabilidad porque mantiene las mismas medidas a lo largo de todo el tracto. También tenemos lo opuesto, que es un porcentaje también bajo, que es en embudo, en donde es la inversa del reloj de arena. Bien, esto básicamente esta diapos para traer un ejemplo rápido, para magnificar de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si yo mido un tracto de 20 milímetros versus uno de 21, estoy hablando de un error del 5% en la medición del tracto. Ese 5% me va a representar un 10% de error para el volumen sistólico y para el área valvular.
Fíjense que si yo hago un error del 10%, o sea, solo 2 milímetros de diferencia, ese error en el área valorada es del 21%. Es enorme. Entonces, dentro de la ecuación de continuidad, la medición del tracto es uno de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Y no solo, Juan, otra vez se da lo que hemos hablado un montón de veces de la paradoja del doble error. El doble error que se neutraliza, porque vos deberías medir el tracto de salida, pero el tracto de salida, cuanto más distal es, más lejos está, más oval, más ovales y más chico es. Entonces, ¿qué haces? Lo medís en el anillo, anillo que no existe, y pones el pulsado a un centímetro. Entonces, cuando decís medición del tracto de salida, no medís el tracto de salida, porque te va a dar, vas a subestimar el área o sobreestimar la estenosis, y vas al anillo que no existe. Paradoja del doble error, algo que se da muchísimo en ecocardiografía y que se compensan porque es un doble error. Sí. Y que sin embargo, el cirujano, si no le reportamos el área valvular, manda a repetirle, que me reporten el área valvular. Entonces, sabemos que existe, sabemos que la tenemos que, tenemos no, que debemos de manera concientizada informarla, pero reconociendo todas estas falencias que estamos hablando hasta ahora. Alma, si te parece, podemos hacer la otra pregunta. No me acuerdo el número de preguntas. Quizás espérame, Ethel, por favor, coloca la pregunta número 2. Vamos a ver qué opina la audiencia. Aún no la vemos en pantalla, pero la pregunta es, para obtener el mejor espectro transvalvular aórtico, ¿cuál ventana usted prioriza? Número 1, apicales, llámese 3 o 5 cámaras. Para esternal derecha, sifoidea, perdón, que es con X, sifoideo, supraesternal o donde esté el máximo registro de velocidades y gradientes. A votar. Y mientras tanto, podemos irles contando, esta lámina muy linda Juan se las va a comentar, pero una de las cosas más ciertas que tiene esta lámina es la de la izquierda. No todos los tractos de salida están alineados en forma lineal con el ventrículo izquierdo y con la válvula aórtica. Con lo cual, si quieres continúa tú, Juan, y lo comentas, no en todos los pacientes vamos a obtener el mismo dato en la misma ventana. Sí, a ver, esto me remonta a pensar de que muchas veces en la práctica diaria con pacientes sanos no nos tomamos el tiempo para practicar algunas vistas. Yo creo que esta es una buena reflexión de cuando tenemos un paciente, por más que sea un paciente sano, aprovechemos esa situación para practicar un paraesternal derecho. Porque el día que nos llegue una estenosis aórtica no lo vamos a saber hacer. Esa es una realidad que vivimos, que al no tenerlo sistematizado, bueno, bien lo sabe el doctor Lowenstein, pasa lo mismo con el flujo de la arteria descendente anterior. Si uno no lo practica con los pacientes sanos, cuando venga el paciente que realmente nos piden que tenemos que evaluar, no lo vamos a saber hacer. Como bien decía Alma, los pacientes añosos, sobre todo, el corazón se empieza a volver más horizontal. La punta se va un poco para atrás, se va hacia arriba, y ese tracto tiene un ángulo cada vez más agudo. Entonces, si nosotros vamos al apical, nunca vamos a enganchar la velocidad pico sistólico máxima, y los gradientes van a estar subestimados. Entonces, yo creo que acá ya le dimos a la audiencia una abreboca para responder la sencilla pregunta y veamos qué nos arroja la encuesta. Extraordinario. Están todos muy despiertos en este momento, si no los reta el doctor Lombardero y luego estén el doctor Brancel al final. ¿Dónde obtenemos el espectro transvalvular aórtico? ¿Qué ventanas priorizamos? Donde esté el máximo registro de velocidades y gradientes, sabiendo que hemos pasado por todas y cada una de las ventanas para obtener el máximo registro, incluida la paraesternal derecha, igual lo va a mencionar, pero es necesario saber hacerla porque muchos pacientes con estenosis aórtica, mal llamados low flow, low gradient, terminan siendo realmente malos errores de medición porque no se exploró la ventana paraesternal derecha, por ejemplo. Continuamos ahora, muy bien. Otra pregunta, Alma, también. Está, me parece emparentada con esta. ¿Puede ser? Y esta otra pregunta, la pregunta número 4, Ethel, ¿la podemos hacer? Por favor, la adelantamos de posición. Bien,
Vamos, no. Chicos, que esto lo mencionó Juan hace un momento. ¿En qué sitio se debe medir el tracto de salida para calcular el área valvular? Opción A, a 1 centímetro el anillo. Opción B, a 5 o a 0,5 centímetros el anillo. Opción C, a 2 milímetros del anillo. O opción D, inmediatamente por debajo del anillo aórtico. A votar. Esta está, pero se la regaló el doctor Lombardero porque ya es la clase número 14 y el aguante. Esta pregunta tiene que tener 100% de... Sí, esta pregunta cierto. Debería tener... Sí, exactamente. Vamos a dar 30 segundos, pero ya debería estar contestada. Juan lo mencionó hasta el cansancio y mencionamos el sitio donde se debe medir. Y con el doctor Lombardero hicimos una... Lo vamos a mencionar un poco más adelante. Escribimos unas cositas sobre esto de tracto de salida. Sabemos que es un tema que le encanta y que lo enciende automáticamente cuando le hablan de estenosis aórtica con diámetro de tracto de 18 milímetros, por ejemplo. Vamos, ya está, es muy rápida la respuesta, por favor. Extraordinario. Aún así, un 17% de la audiencia que probablemente se incorporó después, pero la respuesta es inmediatamente por debajo del anillo aórtico virtual, es donde lo más cerca que estemos pegados al anillo aórtico. Continuamos, ahora, chicos. Te pregunto algo al respecto de esto. Cuando le pones el pulsado al tracto, muchas veces metes el pulsado cerca de la válvula y tenés un flujo bastante turbulento. ¿Qué más? ¿Cuál es el BTI? ¿Cuál es el integral de flujo que está acá? Aquí hay un dato freak muy importante, que es siempre buscamos en las ventanas apicales, y si tenemos en la ventana apical, por ejemplo, apical de 4 cámaras, tenemos el mayor gradiente transvalvular, la mayor velocidad. De buena práctica es, una vez que hemos explorado con el continuo, exploremos la válvula con pulsado, sabiendo que el aliasing va a hacer que se sature la señal. La única finalidad es, con ese pulsado, siempre tengamos, y esto es otro dato, siempre exploremos estenosis aórtica con el sonido del equipo encendido. Nos apicalizamos un poco, y donde cambia la tonalidad del ruido entre la válvula y el tracto, ahí va un poquito más apical y ahí vamos a medir. Esa es una manera. La otra es colocándole Doppler color donde se arma el orificio PISA de la estenosis. Nos colocamos por fuera del orificio PISA y allí es donde vamos a obtener, que es la paradoja que mencionaba el doctor Martín hace un momento. Nos dicen que midamos el anillo pegado a la válvula, pero el tracto tenemos que medirlo separado del anillo porque si no se nos va a ensuciar el espectro. Pero es lo que técnicamente está recomendado hacer. Cuéntanos ahora, Juan, ¿cuál es la importancia de las vistas no apicales? Concretamente, en este caso que tienen la imagen vista paraesternal derecha. Este caso es un trabajito muy lindo de 100 pacientes con estenosis aórtica severa, en donde dividían a la población en pacientes con ángulos menor a 115 y mayor a 115, catalogaron como agudos a los ángulos menor a 115, y vieron que en la vista apical solamente el 20% eran diagnosticados como severas. Tuvieron que ir, en la mayoría de los casos, a la paraesternal derecha. Independientemente del ángulo, sea agudo o sea obtuso del tracto junto con el eje longitudinal del ventrículo, las vistas no apicales son fundamentales. Más del 60% necesitan de una vista no apical para hallar la velocidad máxima. Es decir, que la vista apical, que es la que usamos cotidianamente, quizás no sea la mejor para evaluar a nuestros pacientes. Y nos podemos equivocar muchísimas veces con esa vista, solamente considerando la vista apical. Entramos en un tema sumamente importante, que ¿qué es lo que estamos midiendo, Juan, nosotros a través del gradiente valvular aórtico? Bueno, acá es un tema, la verdad que acá Martín podría participar porque va a echar más luz a todo esto, pero básicamente lo que nosotros medimos cuando ponemos el continuo en esa vena contracta es el gradiente instantáneo, y no es el gradiente neto es el que medimos por hemodinamia. Con un pico-pico, por ejemplo, con un catéter en el ventrículo izquierdo y con un catéter en la aorta ascendente. Ese es el gradiente neto. Lo que nosotros medimos es el área, la velocidad a nivel de la vena contracta, la zona más estrecha con más velocidad, pero no representa el gradiente total. Esa diferencia entre el gradiente instantáneo que nosotros medimos por eco con el gradiente neto es la recuperación de presiones que ya habías mencionado, Alma. Es decir,
va a haber recuperación de presiones luego de esa vena contracta. Esa recuperación de presiones va a ser mayor aún cuanto más chica sea la raíz aórtica. Simplifícame, ¿qué medimos por eco? ¿Cuál gradiente medimos por eco y cuál gradiente medimos por hemodinámica? ¿O es el mismo? No, es el mismo. Siempre el gradiente por eco sobreestima la severidad de la estenosis. Siempre es mayor el gradiente por eco que el gradiente por hemodinamia. Siempre es mayor. Lo que medimos por eco es el área efectiva. Y acá está el tema de recuperación de presiones. ¿En qué radica la importancia de la recuperación de presiones? Flujo por el tracto, flujo por la válvula, esa energía estática que hay a nivel del tracto se transforma en cinética, se transforma en calor, se disipa en forma de calor a nivel de la raíz, y cuanto mayor es el frenchaje de esa raíz, más pérdida de calor hay, más pérdida de energía. Y cuanto más chiquita es esa raíz, más el flujo se vuelve laminar más pronto, deja de ser turbulento, y cuanto más pronto se vuelve laminar, más recupera presiones. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si tenemos aortas chiquititas, no tenemos que valernos del gradiente instantáneo para decir severidad. Tenemos que ajustar por el tamaño de la aorta la severidad del paciente. Y puntualmente el punto de corte que tenemos que tomar es la raíz de 30 milímetros. Sabemos que con raíces menores a 30 la recuperación de presiones es mayor. Por lo tanto, el gradiente neto, el gradiente real, el gradiente no modificable va a ser menor. No va a ser tan severa esa válvula. No sucede lo contrario con aortas más grandes, donde disipa mucho en energía calórica y no hay recuperación de presiones. Lo vemos en el gráfico de la derecha. Con una aorta de 40 milímetros, para la misma área efectiva, 0,9 cada paciente que tenemos en la pantalla, pero con una raíz de 40 milímetros... Una sinotubular. Con una sinotubular. Fíjense, esta es la presión del ventrículo. No sé si se ve en mi mouse. No, se logra ver, pero te señalo. Bueno, tenemos la presión de 185 milímetros de mercurio en el ventrículo. Cae a medida que el flujo ingresa al orificio, al área valvular anatómica. Cae la presión, aumenta la velocidad por continuidad. Ese es el gradiente instantáneo que medimos por eco. Pero luego, cuando el flujo pasa la estrechez, la estenosis, se reorganiza y hay recuperación de presiones o no. En el caso de las uniones sinotubulares grandes, esa recuperación de presiones es exigua. Entonces nosotros no nos vamos a valer de tener que recalcular los gradientes por pérdida de energía, por ejemplo, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Sí, en cambio, con aortas muy chiquitas, con uniones sinotubulares de menos de 26 o raíces menos de 30, ahí vamos a tener que ajustarlo. Acá están las fórmulas. Las fórmulas, la verdad, que son muy complejas. A ver, no son complejas. Hay que agarrar y ponerse a escribirlas, pero bueno, tenemos aplicaciones, ahora vamos a ver para esto. Cuando uno recalcula el área valvular por recuperación de presiones, es decir, aortas de menos de 30 milímetros, utilizamos la fórmula o el cálculo del área valvular aórtica por ELI. Básicamente tiene en cuenta la recuperación de presiones. Sabemos que si utilizamos esta fórmula, hasta un 20% de los pacientes que catalogamos como severos se van a recategorizar como moderados. Ni hablar si son pacientes con superficie corporal chiquita o si están en estados hiperdinámicos, anemia, hipertiroidismo, en donde tengamos un flujo alto, donde tengamos velocidades muy altas, y quizás por error cataloguemos como severos. Es decir, uno de los mensajes hasta acá con la recuperación de las presiones es: aortas más chicas tenemos que ajustar y no nos podemos fiar en el gradiente transvalvular que nos está dando por la explicación que nos comentaba Juan adelante. Y para utilizar nosotros toda esta fórmula larga que le vamos a mostrar al calculador posteriormente, que gracias a Dios existen los calculadores y nos facilitan la existencia, es que lo que debemos considerar es el diámetro de la unión sinotubular para, a partir del diámetro, obtener el área. Y esta es una aplicación muy sencilla, abajo ven cuál es la dirección, es parameterz.com, donde nos va a pedir distintos datos, que son la altura, el peso, el diámetro del tracto de salida,
nos pide el diámetro a nivel de la unión sino tubular, el integral tiempo velocidad en el tracto, en la válvula y la velocidad pico de la hora. Hacemos un update y nos calcula, fíjense los distintos parámetros que nos da, ya Juan los mencionaba, no nos vamos a detener por un tema de tiempo, pero sí sepan que nos arroja, es lo que está señalado acá, un área valvular considerando las presiones recuperadas. Es decir, este calculador nos dijo, ¿usted consideró que tenía una aorta pequeña el paciente? No, yo se lo voy a considerar y esta es realmente el área valvular que tiene el paciente. Nos arroja el gradiente pico instantáneo, cuánto se tenía de presión recuperada y cuál era realmente el gradiente neto. Ahora, hay otros parámetros, y los mencionábamos al inicio, que son muchos parámetros que no se utilizan en vida real de manera rutinaria, pero uno de ellos es la impedancia válvulo-arterial. Cuéntanos un poco, Juan, de esto. Bien, y esto es un poco rememorando de las primeras diapositivas. Cuando hablamos de las cargas, de la doble carga que tiene la válvula, la carga del ventrículo, perdón, la carga de la válvula, es la calcificación propia, la severidad de la calcificación, y la otra es la carga arterial. Básicamente el ZVA o la impedancia válvulo-arterial es la carga global que tiene ese ventrículo. Es decir, le sumamos la válvula a través del gradiente medio, ponemos eso en la fórmula, en el numerador, y la presión del paciente, la presión sistólica. Las dos cargas en esa fórmula. Y por debajo ponemos el volumen sistólico indexado. Volumen sistólico obtenido, ojo, por Doppler. Es volumen sistólico que se obtiene por el Doppler. El Doppler. Están íntimamente relacionados porque vimos que pacientes que vienen hipertensos, en general se va a ver alterado su volumen sistólico. Sabemos que cuando hay hipertensión por encima de 160, hay hasta variaciones del 20% en el volumen sistólico, entonces van de la mano. Si tenemos un numerador muy alto, es decir, un gradiente medio muy alto con una presión sistólica alta, ese ZVA va a ser muy alto. Y un punto de 5 de corte es el punto que nos marca un exceso de eventos. El paciente que tiene más de 5, en general se relaciona con población más añosa, con población con bajo flujo, bajo gradiente, es paciente que tiene más eventos. Es decir, es un buen marcador también como predictor. Después la pregunta surge, bueno, clínicamente, ¿para qué nos sirve? Bueno, quizás de ese numerador podemos mejorar algo. La carga valvular no la vamos a poder mejorar, pero quizás podemos manejar la carga arterial. En algún momento, Alma, se decía que tratar la hipertensión en estos pacientes era mala palabra. Después vimos que el nitropulciato en los pacientes descompensados en realidad era una buena palabra y les hacía bien y los compensaba, porque se creía que bajando la presión de la aorta el paciente iba a aumentar el gradiente e iba a empeorar su hemodinamia, pero esto vimos con el tiempo que no es así. Y aquí nos puede dar luces al final un poco el doctor Grancelli, que seguro nos va a aclarar y nos va a contar quizá en vida real, si realmente esto es útil o no, esto de los tantos parámetros que hay. Y pasamos luego a un tema que es bastante importante, que es el tema de la inconsistencia entre el área valvular y los gradientes. Cuéntanos acá un poco, Juan. Esta inconsistencia se plantea en todas las guías. Es como una verdad que todo el mundo sabe, pero que en definitiva no hay un hilo en donde todos se agarren de ello y digan, bueno, vamos a tomar esto. De hecho, la guía argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología de Valvulopatía, creo que es 2016, no me quiero equivocar, plantean 0,8 como severidad. ¿Por qué es esto? Básicamente, por Gorlin, cálculo por Gorlin and Gorlin, un área de 0,8 se correlaciona con un gradiente medio de 41. Esa es la realidad que tenemos por hemodinamia, que se supone que es el gold estándar. Entonces, si nosotros estamos midiendo por eco un gradiente de 40 y decimos que equivale a un área de 1, ahí tenemos una inconsistencia bastante importante. Pero ¿qué pasa? El área valvular, así como la criticamos, es un punto de corte, el 1, que es, la verdad que es muy importante porque marca en casi todos los estudios un antes y un después en los eventos. Los pacientes con un área de 1, con gradientes altos, marcan pronóstico. Entonces, en ese desbalance, mantener el área de 1 es el punto de corte porque a partir de ahí hay un exceso de eventos, de mortalidad, de insuficiencia cardíaca. Entonces, las guías no se terminaron de definir. Bueno, dejamos todo como está, pero sepamos que por hemodinamia, para un gradiente, para un área de 1 que nosotros calculamos por eco, equivaldría a un 26-30 milímetros de mercurio de gradiente medio. Es decir,
no todo lo que vemos es un modelo ideal, son modelos biológicos, escapan mucho de lo ideal. Exactamente. Ahora, veamos un poco de qué hay con los casos discordantes. Y aquí entra en juego, esto es un algoritmo que está tomado de las guías europeas del 2017, pero en las que acaban de salir los cambios no son relevantes con respecto a esto, es que nos hablan las guías de que, bueno, debemos medir la velocidad, el gradiente, el área valvular, etcétera. Pero ¿qué pasa con los datos donde no nos cierra, donde no todos los pacientes tienen menos de 1 con 40 y más de 40 de gradiente medio y sabemos que las estenosis son severas? El problema viene con los casos donde la cabeza no nos está cerrando porque todos los pacientes son distintos. Bueno, debemos echar mano y pensar más allá del área valvular, distintos parámetros, más allá del gradiente, de la velocidad per se. Hay cosas por estudiar como la forma del espectro radio entre el tiempo de aceleración eyectivo, aprender a leer los clics eyectivos, evaluar tasa de flujo, volumen. Hay algo importantísimo que es el análisis de la morfología de los flujos. Esta lámina la traemos a colación porque es sumamente importante saber que las insuficiencias siempre toman los tiempos isovolúmicos, tiempo de contracción o de relajación isovolúmico, mientras que las estenosis lo respetan. Y como lo ven en la imagen abajo a la derecha, es una estenosis aórtica que tiene comprometida la sístole per se, pero está respetado el tiempo de contracción y de relajación isovolumétrica. Siempre valorar todas las ventanas en los casos discordantes, y esto lo hablaba Juan al inicio, que es la importancia de valorar el máximo gradiente, incluida la ventana paraesternal derecha, que es el flujo positivo que se ve de izquierda a derecha, la imagen que está en gris. Anteriormente se utilizaba el PIDOF, que es la sonda ciega, y simplemente guiar por sonido. Esto en la actualidad no se usa tanto, pero sepamos que existe. Y aquí podemos echar a andar la pregunta que quedó, la número 3. Por favor, Ethel. Bien, en la práctica clínica, ¿usted coloca al paciente en decúbito lateral derecho para hacer para estar en el derecho? Las respuestas: A, siempre; B, nunca; C, cuando no coinciden áreas y gradientes; D, no la hago si tengo velocidad más de 4 metros en la válvula; o 5, no la sé hacer. A responder, está una pregunta un poco capciosa, pero es importante, uno de los mensajes más importantes es que si tenemos casos discordantes, no nos conformamos solamente con la ventana apical. Inclusive, ventanas sifoideas, podemos encontrar esas aortas que están anteriorizadas, podemos encontrar la velocidad más alta, igual que en la ventana paraesternal derecha. Usualmente, o se obtiene la velocidad más alta en una, o se obtiene en la otra, en la siguiente ventana. Y es de buena práctica y sumamente importante que nos acostumbremos a reportar en el registro dónde estamos midiendo. Es decir, dónde conseguimos nosotros el máximo valor de la velocidad y los gradientes, en qué ventana. Veamos las respuestas, que esta está intermedia. Estuvo aquí reñida un poco la votación, pero un tercio de la audiencia respondió que cuando no coinciden velocidades y gradientes, y esto es absolutamente válido, cuando el caso no me cierra, abro la mente. Después le sigue el 19%, no la hago si tengo velocidad más de 4 metros. Esto es realmente discutible porque podemos conseguir una velocidad de 5 metros en una ventana paraesternal derecha y 5 metros marca pronóstico distintos a 4 metros, por ejemplo. Y el 20% que respondió que no la sabe hacer, los invitamos a que roten con el doctor Lombardero en Sanatorio Trinidad para aprender a hacer ventana paraesternal derecha. Continuamos. Otro chivo, Martín. Exactamente. Continuamos. Ojo con la medida del tracto de salida. Es importante lo que mencionaba Juan al inicio, no lo vamos a repetir. Solo sepan que hay una fórmula del tracto predicho y esto sirve cuando no nos están distintas mediciones. Nosotros mismos no estamos midiendo bien el tracto de salida, probablemente nos arroja medidas distintas. Hay que considerar el calcio que está incorporado en ese tracto de salida. Esta fórmula del tracto predicho no la utilizamos de forma rutinaria porque cuando la duda es importante nos vamos directamente a otro método de imagen como la tomografía. El radio aceleración e eyección es una medida extraordinaria y nos saca de dudas muchísimas veces. Es básicamente saber
en la eyección de la válvula, ¿dónde alcanza el pico de la velocidad? Y cuanto más se tarda la válvula en abrir, probablemente más severa es la estenosis. Ya sabemos que hay puntos de corte establecidos en el estudio CEAS que marcaron pronóstico y que podemos decir a partir de cuánto una estenosis la podemos considerar severa, y son valores que marcaron diferencia en predicción de evento, y ese valor es de 0.32, hablando de 0.32 para estenosis bajo flujo bajo gradiente. Sin embargo, más de 0.35 ya nos habla de que esta válvula tiene severidad. Esto es re interesante, Alma, porque el 0.35, 0.36 de hace unos años fue el que marcó este parámetro, la población sana, o sea, sana, con buen ventrículo en general. El nuevo corte que salió en Circulation ahora, que es de 0.32, lo baja porque, bueno, el tiempo eyectivo se prolonga un poquito más por la disfunción, entonces baja en el punto de corte, y el punto de corte que marca pronóstico es el 0.32. Es decir, en esa población deberíamos bajar el punto de corte. Es una subpoblación, ojo, del original. Estamos hablando de los flow low gradient. Tasa de flujo aórtico, no nos vamos a detener, pero sepan que hay que tenerla en consideración, y es muy fácil de calcular, es calcular volumen latido dividido por el tiempo de eyección, es decir, cuánto se tardó la válvula en abrir y cerrar, y saber que ese volumen latido va de la mano con el flujo aórtico. Entonces, debemos acostumbrarnos a medirlo, y sabemos que un punto de corte de 200 es lo que usualmente consideramos para saber si un paciente lo llevamos o no a un método de imagen complementario. ¿Seguimos creyendo en el área valvular? Cuéntanos un poco aquí, Juan, ¿o será momento de que dejemos el área valvular de lado? Bien, un poco creo que lo comentamos, pero cuando tenemos el match entre gradientes y área valvular, uno contento informa el área valvular. Ahora, ¿qué sucede cuando, con toda esta información que dimos, de que no medimos bien el tracto, de que el área valvular no nos cierra con el gradiente? ¿Qué hacemos? ¿Le creemos al área valvular? Es una pregunta por ahí que la vamos a dejar para nuestros invitados expertos, pero este es un trabajo muy interesante que propone que el área valvular, cuando el gradiente medio es menor a 40, pierde valor pronóstico. Es decir, lo que prima cuando el gradiente no supera 40 es la tasa de flujo. Es decir, si tenemos un área con menos de 1, pero con un gradiente más de 40, eso sí marca pronóstico, porque realmente esa área valvular está siendo bien estimada. Pero cuando el área es menor a 1, pero los gradientes no alcanzan, nos proponen esta gente que deberíamos tomar la tasa de flujo como parámetro. Es decir, deberíamos dudar del área valvular. Por eso la pregunta filosófica es: ¿será momento de dejar el área valvular? ¿Por qué las guías insisten tanto con el área y la critican a su vez tanto? ¿Por qué, si los métodos más robustos son el gradiente medio y la velocidad pico, por qué no son los parámetros para guiar nuestras conductas? Esa es la pregunta que me hago y que le hago a la audiencia. Y bueno, y a pesar de todo esto, sigue existiendo la población en dilema, que básicamente este es el algoritmo de nuestros pacientes con estenosis aórtica. A la izquierda, elevado gradiente, acá no hay discusión, nadie va a discutir ese paciente. A la derecha, el flujo normal con bajo gradiente, ahí suele haber mucha tasa de error, suelen ser estenosis moderadas, pero la población en dilema, básicamente, la que tenemos en el centro. Bajo flujo, bajo gradiente, con fracción reducida o con fracción preservada. Las llamadas aquí, la paradojal, que aquí nos podríamos detener y hacer una charla solamente de estos tópicos, pero sepamos que cuando existen estas poblaciones dilemas y los flujos que no nos están concordando, tenemos flujos bajos, ya vamos a por debajo de 35, el volumen sistólico indexado, o una fracción de eyección por encima del 50%, y tenemos un área valvular bajo 1 con gradiente medio que está por debajo de 40, probablemente tenemos otras condiciones que están favoreciendo a la medida que estamos obteniendo, y no necesariamente una llamada estenosis bajo flujo, bajo gradiente, o aún peor, bajo flujo, bajo gradiente paradojal, llámese A con fracción de eyección conservada. Es importante saber, y aquí Juan nos puede contar un poco, de que el bajo flujo existe, pero existe en muy poca población, siempre que se han quitado todos los errores de medición, que es algo que no existe en vida real. Que sepamos que el volumen sistólico ha sido definido
probablemente de manera arbitraria como un punto de corte de 35 ml por metro cuadrado, porque en distintos estudios se vio que marcaba distinto tipo de eventos, marcaban eventos, y esto también se ve afectado por el tema de la obesidad. Entonces la pregunta hasta aquí es, ¿se ve afectado por la obesidad? ¿Se ve afectado por el tipo de población? ¿El volumen sistólico indexado en una persona de superficie corporal de 1,8 no es la misma de una superficie corporal de 2,4, por ejemplo? Entonces, ¿qué hay de los errores de medición y qué métodos nos va a hacer que nosotros definamos un bajo flujo, bajo flujo, bajo gradiente, bajo flujo, bajo gradiente paradojal? Tenemos dos trabajos que realmente quedaron en un... no hemos llegado a escribirlos aún con el doctor Lombardero. Uno de ellos le estaba titulado como reclasificación de la severidad de la estenosis aórtica por eco 3D y utilizando el área de sección del tracto de salida valorado por eco 3D. No vamos a ahondar, pero sí sepan que nosotros logramos ver que comparado con ecos de la medida por eco 3D fue muy superior y nosotros logramos que o evidenciamos que los pacientes que estaban clasificados como estenosis aórtica con área valvular por debajo de 1 cm², muchos de los pacientes realmente estaban mal, es el mensaje, uno de los mensajes más importantes. Muchos de los pacientes, cuando le medimos el tracto por 3D, cambiaron la severidad de la estenosis. Y este fue otro, que si realmente el eco transesofágico podía desenmascararnos una estenosis de bajo flujo, bajo gradiente. Y acá el mensaje que nos dejó estar en poblaciones bastante pequeñas, 85 pacientes, es que nosotros logramos primero ver que en casi 20% había una variación de volumen sistólico indexado solo con medir el tracto de salida por transesofágico 3D. Es decir, no solamente por el método, sino cuál herramienta del método estamos utilizando. Es decir, nos equivocamos por 2D, también nos equivocamos perdón, por transtorácico, también por transesofágico, pero aminoramos el error cuando le sumamos el 3D. Y pudimos ver que de los pacientes que habían sido calculados como estenosis de bajo flujo, bajo gradientes, habían sido recatalogados a flujo normal cuando le hacíamos la medición a través del 3D por transesofágico. Ahora, ¿qué pasa o qué sigue pasando? Hay otros métodos que son híbridos. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos la tomografía? Cuéntanos un poco aquí, Juan. Bueno, con todo esto que nos decís, Alma, entonces, bueno, usemos el híbrido. Metamos en Que la ecuación. probablemente va a ser, sería lo ideal en Es todos ideal. los laboratorios, es decir, que nosotros pudiésemos medir un tracto de manera fiable o por transesofágico 3D o medirlo por tomografía. Y esto, realmente el método híbrido es una realidad, solo que está poco accesible en muchos centros, pero sepamos que si decidimos utilizar tomografía para nosotros utilizar método híbrido, probablemente el punto de corte de severidad haya que subirlo porque la tomografía nos va a valorar toda esa morfología real de el tracto de salida. La pregunta del millón, hasta aquí, y nos corta la cabeza el doctor Lobo, si no hablamos de esto, es que si tiene cabida el eco de estrés en este momento, y esto ya viene hablado desde hace muchos años, el doctor Lobo tiene muchísima más experiencia que todos nosotros juntos acá en este tema del eco de estrés en valvulopatía, específicamente estenosis aórtica, pero sepamos que las guías de recomendación americanas de valoración o para evaluar el compliance valvular, es decir, un paciente que tengo en teoría asintomático o que el paciente no refiere síntomas, pero tiene una estenosis severa o muy severa, ¿qué pasa? Lo subimos al ergómetro y resulta que ese paciente sube el gradiente medio por encima de 18, 20 milímetros de mercurio y este paciente tiene más eventos, con lo cual, si bien no es una recomendación pesada, clase 1 en las guías, intervenir a este paciente es un parámetro que se debe utilizar. No, Ahora, aparte, tiene que... de Perdón. repente estos pacientes, Alma, tenemos que poner la lupa encima y bien Claro. sabemos que no es un punto fuerte que nos va a marcar un evento en el mes de hecho el estudio. Sabemos que ese paciente lo vamos a tener que seguir muy de cerca porque nos está marcando que esa válvula está más rígida. Además, Claro. es un parámetro, como vamos a ver al final, la variabilidad del gradiente medio en términos absolutos
del inicio de los síntomas. Es decir, los pacientes que hacen esa evaluación de 18 o 20 puntos nos van a marcar que dentro del año, dentro de los 2 años, van a ser pacientes sintomáticos. Claro, y ese es un... Ojo que estábamos hablando del eco de ejercicio. Ahora, de ejercicio. En este slide es el eco con dobutamina. ¿Tiene cabida? La respuesta es que sí, pero en casos seleccionados. Esos pacientes donde tenemos el dilema de si hay una estenosis severa o pseudosevera, mal llamada, la respuesta es sí, tiene utilidad. ¿Cuándo? Cuando hay reserva contractil definida por variación de al menos 20% del volumen sistólico. Y finalmente, no vamos a detenernos en el slide, pero finalmente, cuando hay dudas, el paciente hay que llevarlo a otro método, sobre todo si es un método que nos va a permitir decidir un procedimiento. ¿Estrés y deformación miocárdica? Y la pregunta es, ¿puras falacias en estenosis aórtica o no? Y aquí tenemos al maestro Lowenstein, lo tenemos a... gratamente lo tenemos acá en la charla. Me va a matar el doctor Lowenstein con esta, esto lo conseguí en la CIA, esta imagen, pero el que no sepa de estenosis aórtica y estrés, los invito a los cursos de formación del maestro Lowenstein, nos enseña muchísimo más, pero la respuesta es que sí es útil, y sí es útil por, no vamos a ahondar porque esto sería una charla distinta, pero saber que hay determinantes en ese empeoramiento de la estenosis aórtica donde está incluido la deformación longitudinal. Y saber que en las guías y ya trabajos antiguos de al menos hace 5 años, llamamos antiguo, de al menos hace 5 años, consideran que, porque recordemos que el strain madre viene de la resonancia magnética, entonces recomiendan que hay que valorar la deformación longitudinal global en paralelo a la valoración de los montos de fibrosis, ya sea fibrosis focal o fibrosis difusa, para predicción de eventos. No nos vamos a detener, pero sepan que hay estudios como el TOPAS, donde distintos o valores más bajos de strain y de strain rate les iba peor al paciente. Vamos, y ya vamos a ir terminando la charla con la evaluación de estenosis aórtica en presencia de otras valvulopatías, y aquí nos podemos tirar de los pelos todos, sí. Si me mareaste hasta ahora, con lo que me vas a contar ahora, me terminé de enloquecer. Peor, con esto. ¿Qué pasa si ya no era suficiente con estenosis aórtica sola? ¿Qué pasa cuando tenemos, y esto es el pan nuestro de cada día, el paciente de 80 años que viene con doble lesión mitral, doble lesión aórtica, y la lesión aórtica es más severa que las otras dos? Y aquí entra, no hay estandarización en ninguna de las guías de cuantificación, por lo tanto no nos dicen qué vamos a hacer, nos dicen qué lindo cómo evalúa la estenosis aórtica, qué lindo cómo evalúa la mitral, pero no nos dicen los multiparámetros para todo. Entonces, ¿qué es importante? Saber que, y lo que está resaltado en amarillo quizá lo más importante, métodos anatómicos. Pacientes donde tengamos doble lesiones valvulares o, por ejemplo, doble lesión aórtica, donde hay estenosis aórtica, que tenemos la duda si es moderado o no, insuficiencia, y tenemos además valvulopatía mitral, métodos anatómicos. ¿Qué llamamos anatómicos? Planimetriar la válvula, en este caso estamos hablando de estenosis aórtica. Planimetría, idealmente planimetría 3D. ¿Cuál método? El que tengamos disponible, pero como buenos ecocardiografistas siempre partimos del método madre, que es el eco, y luego si tenemos dudas podemos pasar a la tomografía. En algún momento hice una encuesta con algunos expertos en las redes sociales, David Wiener, que era el presidente de la ACE, Vincent Sorrell, Juan López Matei, Morcer, Iván Stankovic, el mensaje, le hice la misma pregunta, ¿qué hacen ustedes con un paciente plurivalvular? Y todos tenían respuestas distintas, y todos son personas capas en su área. Entonces, el mensaje de todos es individualizar al paciente y utilizar el método que tengamos a mano. Esto es supremamente importante cuando las valvulopatías son más que leves. ¿Y qué debemos hacer? Métodos menos dependientes de carga. Sabemos, no nos vamos a detener, pero sepan, esto es de Philippe Barot, que nos dice qué debemos hacer cuando hay distintas valvulopatías asociadas a la estenosis aórtica. Vamos a verlo brevemente. Estenosis aórtica asociada a insuficiencia aórtica, y esto es una realidad. No es problema cuando la insuficiencia aórtica es leve y no es problema cuando las dos lesiones son severas. El problema es cuando tenemos las dos lesiones moderadas. Entonces, ¿qué debemos saber?
que la velocidad y los gradientes no sobreestiman la severidad anatómica, y saber también que aunque sobreestiman la anatómica, porque está el flujo por el tracto de salida está, no es el real, nos aproxima a la severidad hemodinámica de la doble lesión. Y sabemos que muchos pacientes se intervienen porque tienen repercusión hemodinámica con doble lesión moderada. Entonces, hay muchísimos parámetros, pero sepan que la velocidad máxima nos habla de la severidad de ambas lesiones, no solamente de la estenosis. El área adimensional nos es útil en este caso. Área anatómica siempre, ojalá por método multiplanar, MPR, 3D o tomografía. Cuando hay dudas con la cuantificación de la insuficiencia, y esto vale para la insuficiencia aórtica o la mitral, por ejemplo, utilice resonancia magnética. Y si aún así hay dudas, cateterice al paciente. Doble lesión aórtica, esto es una realidad, y lo ideal, como les mencionaba, es hacerlo por 3D. Es importantísimo, ojalá que podamos valvular por 3D, no solamente la válvula, sino también el componente miocárdico, el ventrículo izquierdo. Sepamos que cuando hay dudas con valoración, tenemos doble lesión, pero la insuficiencia aórtica nos está partiendo la cabeza y no logramos cuantificar, vayamos a resonancia. Nos da volumen y fracción regurgitante, y esto es el gold estándar, no se discute, y sepamos que hay un punto de severidad que es 32%, 33% para la fracción regurgitante. Si el eco nos permite valorar velocidades y gradientes, sepamos que por resonancia esto lo vamos, por el contrario, a infraestimar. Nos infraestima la severidad, y por esto es que los métodos deben ir de la mano. Nosotros en su momento hicimos en Trinidad Ramos Mejía, hicimos un dúo con Alonso, y hacíamos, yo le hacía el eco al paciente, el mismo eco al paciente iba a resonancia, teníamos resultados súper lindos para valorar cómo hemodinámicamente estaba el paciente. Resonancia útil para cuantificar montos de fibrosis, y esto es una realidad, ya lo mencionábamos en este slide previo, y mientras más fibrosis se deposita en el miocardio, peor es el pronóstico del paciente. No vamos a redundar, este es otro caso de doble lesión aórtica. Estenosis aórtica con insuficiencia mitral. Lo más importante es saber que acá el paciente igual, métodos menos dependientes de flujo. No sirve el área valvular adimensional en este caso porque tenemos un flujo que se está perdiendo hacia la aurícula izquierda. No sirve calcular ecuación de continuidad por la misma razón. Por tanto, área anatómica por reconstrucción multiplanar es lo ideal. O eco 3D o tomografía. Si existen dudas con la insuficiencia, lleve al paciente a resonancia si el método lo tiene disponible. Siempre consideramos, no solamente en esta valvulopatía, sino en las demás, cómo está el ventrículo, cómo está el tamaño de la aurícula izquierda. Ojalá que tengamos strain de la aurícula izquierda y se lo podamos hacer, y siempre tener en cuenta la presión sistólica pulmonar. Si aún así hay dudas, cateterice al paciente también. Tengo un caso de doble lesión aórtica con doble lesión mitral, y fíjense que lo ideal es siempre hacer la cuantificación por eco 3D idealmente. Estenosis mitral, este es otro dolor de cabeza. Cuando el paciente tiene doble lesión aórtica, doble lesión mitral, por ejemplo, el mensaje sigue siendo el mismo. Acá el área valvular adimensional, es decir, la relación de ITV para cuantificar la estenosis aórtica puede ser útil. Sepamos que podemos tener bajos flujos, bajos gradientes en las dos válvulas, y esto se empeora si el paciente está en ritmo no sinusal, porque son valvulopatías que están en tiempos del ciclo cardíaco distintos. Mensaje, área valvular por reconstrucción multiplanar, y si hay dudas, cateteriza al paciente. No nos vamos a detener por efectos de tiempo, pero el peor de los escenarios es cuando todas las valvulopatías están combinadas. Doble lesión aórtica, doble lesión mitral, y de remate una insuficiencia tricúspide que le llega a los oídos al paciente. Entonces, métodos anatómicos en este caso probablemente ha sido muy redundante, pero no nos equivoquemos reportando ecuación de continuidad en un estudio que el paciente tiene doble lesión aórtica, doble lesión mitral, moderadas todas, insuficiencia tricúspide severa, donde nos diga, es que la estenosis aórtica es severa porque me dio una ecuación de continuidad de 1 cm². Listo, el estudio lo vamos a hacer de nuevo porque ya si reportamos eso, comenzamos mal.
Esto es un algoritmo, no se asusten, pero el mensaje es métodos menos dependientes de carga. Sepamos que cada uno de los métodos para área anatómica es ecotomografía, para flujos, eco 100, 100. Y si no se puede, flujo por eco, o resonancia, o cateterismo, y el método que me aporta cada uno realmente va a depender de la necesidad del paciente. Pero sepamos que cada paciente es un mundo. Juan, ¿cómo interpretamos, incorporamos esto ya para finalizar, el daño cardíaco extravalvular en la toma de decisiones? Bien, para terminar, que me parece muy interesante esta clasificación, muy interesante, plantea que además de la válvula que vamos a informar en nuestro informe para el médico derivador, le vamos a decir cómo están todos los componentes, tanto miocárdico, tanto aurícula, cavidades derechas, presión pulmonar. Esta clasificación es muy interesante porque se basa en el estudio PARTNER 2, pacientes con estenosis aórtica severa de moderado riesgo, que independientemente de la velocidad máxima y del área valvular indexada, dependiendo del estadio que se encontraba ese paciente, podíamos predecir eventos. Es decir, que independientemente del tratamiento que le brindásemos al paciente, si un paciente estaba desde un estadio 2 en adelante, es decir, ya con afectación de la aurícula izquierda, con insuficiencia mitral moderada, severa o con fibrilación auricular, eso ya marcaba pronóstico e incluso era más potente que la misma velocidad máxima y el área indexada. Ahora bien, estos eran pacientes sintomáticos. Bueno, llevaron el mismo análisis a pacientes asintomáticos. Próxima diapositiva. En pacientes asintomáticos sucede exactamente lo mismo. Es decir, pacientes que desde el análisis basal no tenían ningún síntoma, en el tiempo, en la evolución, inclusive al año, tener un estadio 2 en adelante ya marcaba un exceso de eventos adversos. Y qué tema interesante, más del 60% de los pacientes que se le realizó un ecocardiograma se encontraban desde un estadio 2 en adelante, es decir, aurícula más de 34 mililitros por metro cuadrado, insuficiencia mitral moderada severa y fibrilación auricular en adelante. Entonces, la importancia de poder informar todos estos datos son fundamentales. No nos tenemos que remontar solo a la válvula. Bien. Última pregunta, la pregunta número 5, Ethel, por favor, y ya vamos a terminar. Esta se la vamos a dejar al doctor Grancelli por si la quiere comentar. En la doble lesión valvular aórtica, oído al tambor, ¿qué parámetros priorizamos por ecocardiografía para cuantificar la estenosis? Área anatómica, planimetría, área por ecuación de continuidad, área adimensional, relación de ITBs, área por hemipresión o ninguna de las anteriores. A votar. Contarles que este slide que hemos colocado acá, cuando debemos intervenir al paciente, están los pacientes sintomáticos, asintomáticos, hay recomendaciones que variaron un poquitín, algunas subieron de escalón en estas últimas del 2021 que los mostraron en el Congreso Europeo. La trajimos para que nos deleite el doctor Grancelli y nos mencione un poco qué considera de tiempo de intervención en estos pacientes. Y esto era lo que traíamos de la charla. Hay muchísimos puntos por abarcar. Nos podríamos detener en cada punto distinto de la charla y hay probablemente muchísimas preguntas, ojalá las podamos contestar y podemos cerrar la encuesta. Ya es tiempo de que es una pregunta bastante capciosa. Veamos. Extraordinario. Todo el mundo estaba despierto hasta el final de la charla. Métodos anatómicos, planimetría. Esa es la respuesta. 61% de la audiencia, 2/3 de la audiencia que está presente, que nos habemos 463 personas conectadas en este momento. Les doy muchísimas gracias por la atención hasta ahora y esa es la respuesta. Cuando hay dudas, planimetrear la válvula y si aún así hay dudas, finalmente si hay que llevar al paciente a mesa de hemodinamia debemos hacerlo. Recordemos que no todo a todos y recordemos que el área valvular es una caja de Pandora, el área valvular aórtica, que sepamos que existe, démosle el uso correcto y podemos culminar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muy buena, muy,
Ahí estoy, gracias. Bueno, un claro ejemplo primero. Han pasado por todo, una clase de antología también, para verla otra vez por la plataforma de Tecnoimagen y por YouTube, para verla lentamente y para tenerla como, yo le diría, como un lugar de respaldo para buscar cosas cuando uno quiere buscar algo. Realmente un orgullo para mí que hayan pasado por el servicio y den esta clase en dueto. Segundo, una clase de cómo se debe dar en dueto. Un ejemplo, dinámica, uno responde a otra pregunta, el otro explica a otra pregunta. Eso hace que, a pesar de haber pasado la hora y pico de charla, realmente no, en ningún momento sentí el más mínimo cansancio de nada. Y lo felicito. Bueno, vamos a nuestros invitados. Doctor Hugo Grancelli, ¿está por ahí? Acá estoy. Si hay alguien que sabe, y les cuento a todos, a toda la gente que nos está escuchando y a los que lo va a ver después en Latinoamérica, si alguien sabe de clínica y de valvulopatía clínica, es el doctor Hugo Grancelli. Hugo, ¿qué paciente asintomático vos le recomendarías TAVI o cirugía, si es que le recomendarías? Bueno, es una pregunta obviamente muy amplia y compleja. Antes que nada, yo lo que quisiera remarcar es que cuando un médico está evaluando un paciente con estenosis aórtica, particularmente si es asintomática, es muy importante ir a la fuente, ir al estudio ecocardiográfico y analizar con el operador que hizo el estudio cada uno de estos parámetros que hemos planteado, porque el clínico muchas veces no conoce todas estas cuestiones técnicas. Me parece que primero es la forma de aprender, pero segundo, hay mucha riqueza en los parámetros que han comentado Juan y Alma, que el clínico, si no lo conoce, se lo puede perder en la interpretación del paciente y en la evaluación y en la toma de decisiones que va a hacer. De manera que el clínico siempre tiene que ir a la fuente. ¿Qué significa esto? Ir a revisar el estudio y analizarlo con el operador, salvo que sea un experto también en imágenes. Ese es un punto, me parece importante. Segundo punto, asintomáticos. Ustedes saben que en general el argumento muchas veces para decir, bueno, el paciente, la realidad es que un alto porcentaje de pacientes asintomáticos van a tener síntomas o alguna manifestación clínica por el cual le voy a indicar la cirugía, aproximadamente entre un 40-50% en un seguimiento de 2 años. Eso dicen todas las series. Está bien, eso es importante, es cierto que a corto plazo un porcentaje importante va a requerir cirugía, pero también es importante que un porcentaje importante de pacientes que llegan a la cirugía llegan con algún grado de deterioro de la función ventricular y no refieren síntomas. ¿Por qué? Porque están autolimitados. Eso es lo que nos pasa siempre con la estenosis aórtica. Ustedes saben, es una entidad donde hay mucha población geronte, mucha autolimitación, y por lo tanto la manifestación síntomas no aparece y tenemos un deterioro de la función ventricular subclínica. Y ese es uno de los graves problemas. Ahora, cuando las guías en general recomiendan como clase 1 la indicación en un asintomático, bueno, cuando el paciente tiene síntomas provocados durante el ejercicio, llámese ecoestrés o una ergometría, o cuando se comprueba deterioro de la función ventricular definida como clase 1 con fracción de eyección menor al 50%. Pero ahí entramos en un tema conflictivo. Nadie más que los ecocardiografistas saben las limitaciones que tiene la fracción de eyección como parámetro e incluso para medirla. Ustedes saben que la fracción de eyección es una variable continua con distribución normal en la población. Y como toda variable continua, uno puede tomar arbitrariamente un punto de corte, más o menos 50%, como dicen las guías clase 1, pero ustedes saben lo relativo que es esto. Lo interesante es que en los últimos años han aparecido trabajos muy lindos,
no muchos, pero con una información bastante contundente, que pacientes con fracción de eyección menor a 60% que llegan a la cirugía ya tienen un compromiso clínico posoperatorio diferente, mayor a los que tienen más de 60%. De manera que ya entre 60 y 50% vamos a tener un grupo de pacientes con fracción de eyección que nos está mostrando que teóricamente está conservada, pero la realidad es que hay un deterioro contráctil subclínico importante. De hecho, hay estudios que evaluaron la fracción de eyección como continuo y determinaron que el mejor punto de corte para discriminar mejor o mal pronóstico posoperatorio es un punto de corte de 55. Y de hecho, las guías europeas recientes, como decía Alma, ponen como clase 2A la indicación de cirugía a aquellos que tienen una fracción de eyección menor de 55%. Curiosamente, y estos son a veces las contradicciones y limitaciones de la guía, ponen como clase 1 menor de 50% y como clase 2A menor de 55%. Cosa de las guías, ¿no? Pero después lo podemos discutir. Quiero decir con esto que hay pacientes que tienen fracción de eyección por encima de 50 y pueden tener un deterioro subclínico de la función contráctil y que nosotros tenemos que estar muy atentos a este punto y ese puede ser un parámetro que nos indique la cirugía precoz en una estenosis claramente severa. Después, se han planteado, y las guías lo dicen, como clase 2A, ustedes saben que los predictores, bien lo dijeron los tanto Juan como Alma, que la mayor velocidad, el mayor gradiente medio, la menor área, en general indican pronósticos, son claros marcadores y son elementos que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, se han planteado otros criterios como la calcificación de la válvula, el crecimiento rápido de la velocidad, mayor a 0,3 metros año, la elevación de los péptidos natriuréticos, con todas las limitaciones que tienen los péptidos en este tipo de poblaciones y con muchas variables que pueden aumentarlo, pero en realidad lo que sugieren las guías es el aumento repetitivo en varias determinaciones y creciente de los péptidos sería un elemento para tener en cuenta. Y ahora, también en las guías americanas nuevas, marcan el deterioro progresivo de la fracción de eyección en tres determinaciones cuando es por debajo de 60%. De manera que uno ya empieza a tener una serie de elementos para identificar grupos de mayor riesgo a progresión de la estenosis aórtica o rápida progresión a los síntomas y una indicación precoz. Todos conocemos las ventajas y las contras de una intervención precoz. Las ventajas, bueno, evitar que esencialmente que el paciente llegue con deterioro de la función ventricular a la cirugía. Esa es la principal ventaja. Y las principales contras, bueno, someter al paciente ya mañana a un riesgo operatorio cuando a lo mejor no era estrictamente necesario y todas las complicaciones relacionadas a la prótesis. Siempre la balanza con los pros y contras que todos hemos aprendido en el paciente asintomático. Pero en realidad, cualquier intervención, y esto sí es importante remarcarlo, y esto creo que hay un consenso universal hoy, cualquier intervención precoz que quisiéramos hacer, primero debe ser analizada en forma multidisciplinaria, con los clínicos, los especialistas en imágenes, los hemodinamistas y los cirujanos. Siempre, es muy importante porque siempre vamos a aprender y vamos a sacar mejores conclusiones. Pero sobre todo hay muchas variables clínicas que tienen que ver con la edad, la comorbilidad, la presencia de enfermedad coronaria, el riesgo operatorio que tiene el paciente, que es fundamental y esencial, y por supuesto los resultados que tenemos en cada uno de los centros. De manera que esas variables no podemos dejar de tener en cuenta. Y el punto más importante es que
solamente hoy se justifica una intervención precoz en un paciente que tiene un riesgo operatorio bajo. Si el paciente no tiene un riesgo operatorio bajo, nadie hoy justifica una intervención de reemplazo precoz. Así que, en conclusión, mucho análisis clínico, mucho análisis multidisciplinario. Yo estoy convencido que hay un grupo de pacientes que se puede identificar como de intervención precoz en un paciente asintomático, y son aquellos que tienen esto, algunos de estos marcadores o varios de estos marcadores y tienen un riesgo operatorio realmente bajo. Esa sería un poco la conclusión, pero podemos debatirlo desde ya. Muy bien, Hugo. Bárbaro, pues perfecto. Y ahora, a raíz de ahora, le preguntamos al doctor Jorge Lowenstein dos preguntas que quedaron pendientes o una opinión considerable de él en cuanto al STRENGTH y a la prueba de esfuerzo, que tiene muchísima experiencia, como contó Alma durante la charla. Jorge, te escuchamos. Realmente nunca me arrepiento de estar los miércoles estas dos horas con ustedes. Y como dijo Martín, que uno casi no pestañee y que no mire el reloj, están hablando de la calidad de los expositores. Y bueno, de Hugo Granceri, qué decir, de él aprendí muchísima clínica en sus clases, así que no sé cuánto podré agregar. Lo que sí es que evidentemente en los pequeños detalles está la diferencia, y el ecocardiografista debe ser, creo que, obsesivo en las mediciones. No es que tiene que el que más mide menos sabe. En realidad, en eso no estoy de acuerdo con Alma, y seguramente no quiso decir eso, sino quiso decir en más parámetros mide, porque a veces una sola medición a mí no me alcanza, evidentemente, si no cierra, y yo suelo medir dos y tres veces y sacar promedios, y realmente que ahí está el detalle en el buen ecocardiografista y en el que los resultados sean más o menos confiables. Tú hablabas de la ergometría que en un momento estaba casi prohibida en la estenosis aórtica, desde los trabajos en Brasil de la doctora Amato, que ya deben tener 20 años, hablaban de la importancia de la ergometría para desenmascarar los síntomas que los pacientes siempre esconden. Y de las ergometrías que se hace, posiblemente el 30% refieran algún síntoma, que puede ser disnea, que puede ser mareo, que puede ser signo de bajo volumen minuto, que puede ser ángor, y además uno tiene la probabilidad de medir otros parámetros que tienen, por supuesto, menos importancia, porque tener síntomas durante una ergometría ya es una clase 1, pero 1A. Pero puede tener un infradesnivel importante, el ST, puede tener arritmias, puede no subirle la presión arterial. O sea, hacer una ergometría en una estenosis aórtica no se puede hacer en un centro en el cual uno no esté confiado de que lo van a hacer bien esa ergometría. Por eso nosotros preferimos el ecoestrés, porque le estamos haciendo la ergometría, se la hacemos nosotros, sabemos cuánto podemos insistir en que el paciente haga más carga o debemos pararla, y con un ojo miramos la ergometría y con el otro hacemos el ecoestrés y medimos, bueno, muchos de los parámetros que se dijeron acá, que ya Alma dijo muy bien, el aumento de gradiente más de 18 o 20, incluso en moderadas, eso es importante porque habla de la rigidez de la válvula de alguna manera, y aunque, bueno, no es una clase para mandar a intervenirlo, es un parámetro, como dijo Juan, importante. La presión pulmonar siempre tiene algún papel, y especialmente si aparece en las primeras cargas, tiene importancia, y por supuesto que medir en estos pacientes la reserva contráctil es fundamental. Estoy de acuerdo que es inadmisible decir que un paciente que tenga 51 de fracción de eyección
con estenosis aórtica que generalmente son hipertróficos y que la fracción de eyección está sobreestimada, evidentemente el corte debe ser 60%, no puede ser 50%. Entonces, ya cuando tenga menos de 60% hay que abrir los ojos. Y si no aumenta con el esfuerzo, en el ecoestrés, hay que llamar la atención porque tiene una disfunción latente. Me preguntaron del strain. Por supuesto que el strain tiene valor importante, y en una de las preguntas era ¿cuál es el corte para hablar de un strain hecho en reposo? Vamos a hablar solo de longitudinal, porque da mucha información también el strain circunferencial y el twist. Todo eso también agrega información. Pero vamos al más común de los strain, que es la deformación longitudinal. Diferentes trabajos dan un umbral de riesgo y de eventos diferentes. Pero para tener una cifra, yo diría que si un strain longitudinal le da menos de 15, eso es disfunción ventricular. Y un strain con el ejercicio que no aumenta o baja, normalmente debe aumentar un 2%. Y ahí hicimos, la doctora Rosina hizo un trabajo interesante, que inclusive ganó el premio Orías último, en el cual un predictor de eventos fue la falta de aumento del strain durante el ejercicio. Así que, y además el análisis, no solamente global, sino regional, porque no es lo mismo un strain longitudinal que el ápice no esté aumentado, y si está muy aumentado con respecto a lo basal, hay que pensar que puede tener una amiloidosis agregada. Es uno de los parámetros, y sabemos que la estenosis aórtica pueden tener en un 15% amiloidosis, bueno, eso es otro tema, pero uno con el strain puede empezar a sospecharlo, da una información que es preciosa. Inclusive puede sospecharse que hay enfermedad coronaria agregada si la rotación apical está disminuida. O sea, normalmente la estenosis aórtica, para compensar la rotación apical antihoraria, está aumentada, pero si eso está disminuida puede sospecharse enfermedad coronaria agregada. O sea, hay mucha información que puede dar strain, pero la más pesada es el strain en reposo, que es menos de 15, abrir los ojos, y cuando con el ejercicio el strain no aumenta. Esos son dos mensajes que pueden tener importancia. Muy bien, bueno, después de los dos comentarios de Hugo Brancelli y de Jorge Lowenstein, no creo que no hay más nada que decir. Nos quedamos con estos dos comentarios, con la linda charla en dueto que dieron Alma y Juan Morbidoni. Las preguntas, algunas fueron respondidas por Alma, algunas pude responder yo. Son las 9:10 y la verdad fue una... Me voy, como dije el otro miércoles, otra vez me voy lleno de cosas muy interesantes de estenosis aórtica que hemos refrescado, aprendido, reevaluado, y esto nos sirve muchísimo a todos. Gracias, Jorge, gracias, Hugo, por tu presencia, gracias, Juan, y gracias, Alma. Nos vemos el próximo miércoles, que vamos a hablar de cómo hacer un Doppler venoso y no morir en el intento. Va a haber alguna sorpresa que van a ver, se van a sorprender con la charla del próximo miércoles. Doctores de toda Latinoamérica y el resto del mundo y Argentina, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Chao. Un gusto. Chao, gracias. Chao, gracias. Un gusto. Saludos, Jorge. Hasta pronto. Felicidades.